I don't know what normal is, and you're anything but dull. In a story about the memories that haunt us and the truth that sets us free. The Prince of Tides. Coming soon. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Qué mal que está esto, a ver. Voy a corregir eso, a ver. Bueno, perdón, fallos técnicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy tenemos una cinta que da mucho de qué hablar, ¿eh? Hoy tenemos una cinta dirigida por Barbra Streisand, protagonizada por Nick Nolte. También, por supuesto, Streisand, obviamente. Y la verdad que un elenco secundario bastante, bastante bueno, ¿eh? Bueno, esta película yo tengo recuerdos de ella, de haberla visto de muy chico, la verdad. Y bueno, me acuerdo que cuando la vi quedé impactado, ¿no? La vi cuando tenía, si no me equivoco, 15 años, ¿eh? 15 años, o sea, es una edad para ver esta película bastante fuerte, ¿no? Y con su permiso, veedores. Y la verdad que cuando la vi, como dije antes, me impactó. Y yo creo que, bueno, yo en esa época no conocía mucho la carrera de Streisand. Sabía que cantaba, pero desconocía su faceta como directora. Ella ya había dirigido otras cintas, pero la verdad que no la conocía mucho en el ámbito del cine, ¿no? Y cuando vi esta película y cuando la vi de vuelta para esta crítica, la verdad que me quedé impactado por cómo esta directora, Streisand, narra una historia, ¿no? Cómo esta historia es contada por ella. Aparte, creo yo que esta cinta tiene un manejo de cámara excelente, ¿no? También hay un uso de, por ejemplo, cuando se rueda una escena en un plató, uno cree que no es un plató, que es en realidad un exterior, por ejemplo. Por ejemplo, en la escena de la cena, cuando va Nick Nolte a comer a la casa de Streisand, fíjense que en el apartamento hay como una especie de ventana que da a la vista a Nueva York, ¿no? Bueno, eso en realidad es un plató, es un set de filmación, pero está todo tan bien hecho, ¿no? La decoración, la luz, todo, que uno se siente que está en el departamento de Streisand, la verdad. La verdad que está hecho todo con un detalle minucioso y también detalle también, ¿cómo decirlo?, carismático, ¿no? Porque yo creo que acá también Streisand puso un detalle en la cinta excelente, la verdad. Y por cierto, esta película está basada en el libro de Pat Conroy, que para mí debería ser considerado ya una obra clásica estadounidense o americana, como quieran llamarlo, porque la verdad que este libro, yo creo que la película le hace al libro una buena historia, ¿eh? O sea, le hace, la verdad, es como que es una adaptación del libro bastante fiel, diría yo. El libro es hermoso también, por supuesto. Y es inevitable leer el libro y no imaginarse a Nick Nolte y Streisand, por supuesto. Por cierto, el libro se lo recomendó Don Johnson, pareja de por entonces de Streisand en los 80. Don Johnson, el que actuó en la serie Miami Vice, una gran serie ochentosa. Bueno, él se lo recomendó a ella para que haga la película, ¿no? Y hubo una especie de embrollo entre ella y Robert Redford. Redford también quería hacer la película, pero bueno, como no tenía, digamos, es como que no llegaba a un acuerdo o a un, digamos, punto límite o a un balance con el guión, ¿no? Entonces Robert Redford decidió darle los derechos a Streisand, ¿no? Así que los derechos de este libro cayeron en manos de Streisand. Y bueno, una cosa que decía Streisand es que cuando hizo esta película le ayudó mucho en la separación de Don Johnson, porque cuando ella arrancó a hacer esta película, ella ya estaba, digamos, separándose de Don Johnson. Así que hacer esta película y también filmarla la ayudó a hacer catarsis, ¿no? Que por cierto, ya justo esto lo conecto con lo que dijo ella en una entrevista. Esta película es como una carta de amor
a las parejas, a los novios, novias. También, por supuesto, a los amantes, ¿eh? Guarda también con eso, ¿eh? Es una carta de amor también a los amantes, a esos juegos que tiene, que tenemos siempre los seres humanos, ¿no? Algunos caen, otros no, por suerte. Y después también es una carta de amor, por supuesto, a los padres, a las madres, a los hijos, a las hijas, a un montón, la verdad. Y yo creo que esta cinta lo hace muy bien con esto, ¿eh? Lo hace muy, pero muy bien. Denme un segundito. Ok, bien. Ok, bueno. Y por cierto, las fotografías de Stephen Goldblatt. Stephen Goldblatt trabajó en The Hunger, El Hambre, creo que se tradujo acá, de Tony Scott. Y también trabajó en Cotton Club, de Francis Ford Coppola. Y también se encargó de la fotografía de Arma Letal 1 y 2. Así que bueno, fíjense el maestro que hizo, ¿no? Que hizo este. Que se encargó de esta fotografía, ¿no? La verdad que la fotografía está muy bien cuidada también. Vemos ese paisaje anaranjado, ¿no? Como soleado del pueblo donde viene Nick Nolte, donde venía o vivía Nick Nolte de niño, ¿no? Ese naranja que es muy pacífico, muy, muy calmo y que refleja esta tranquilidad. Pero este color naranja es como que esconde muchos secretos, ¿no? También. Y es que es este secreto en el cual Nick Nolte va a revelarle a la doctora Lowenstein en la película. También se usa mucho el naranja en la parte de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ¿no? Pero este tipo de naranja es diferente, porque este tipo de naranja que se usa en la cinta, con la fotografía, es más un naranja infernal, ¿no? Es como que el personaje de Nick Nolte llega a otro tipo de infierno, pero es un infierno que no se esconde en Nueva York, ¿no? Esta ciudad, más que nada. Así que como contraste podríamos decir que el pueblo donde vivía Nick Nolte de chico es capaz un infierno escondido, ¿no? O sea, todo se ve lindo, todo se ve verde, todo se ve paisaje, pero en el fondo esconde algo oscuro, ¿no? En cambio, Nueva York es una ciudad o un lugar que no requiere esconderse, ¿no? O sea, es una ciudad que está ahí y es un infierno casi en carne propia, ¿no? Bueno, y la música, por cierto, que es una de las, para mí, de las mejores elementos de la película, es de James Newton Howard. Increíble cómo la música acompaña las emociones de todos los personajes, ¿no? O sea, desde Streisand y Nick Nolte hasta el hijo de Streisand, que por cierto, interpretado por Jason Gould, que es el hijo verdadero de Barbara Streisand, y hasta la mujer de Nick Nolte, ¿no? O sea, increíble, la verdad, increíble. Yo creo que esta música de Howard en la película es para mí una de sus mejores composiciones, ¿eh? La verdad. Lo hace muy, pero muy bien. La música es para bajársela, para comprarla, para descargarla, para comprar el disco y escucharla de fondo mientras trabajas, porque la verdad que es una música muy, pero muy linda. Y bueno, otra cosa también que me gusta mucho de la película es la actuación de Nick Nolte. Yo creo que Nick Nolte está en los mejores actores del planeta, diría yo, cómo acá él extiende sus emociones, ¿no? Cómo pasa de ser un tipo. Aparte, fíjense cómo actúa él siendo padre, siendo esposo y siendo amante, ¿no? O sea, es como que tiene capaz diferentes personalidades, ¿no? Y la verdad que me encanta cómo actúa acá. Y también es muy importante de Nick Nolte, siempre lo es en Nick Nolte, su lenguaje corporal, ¿no? Fíjense cómo él entra al estudio de la doctora Lowenstein y entra todo enojado, ¿no? Empieza a gritar y cómo quiere buscar sus cigarrillos en su ropa, hace como una especie de movimiento con las manos, ¿no? Y se escucha que las manos son como una especie de percusión, ¿no? O sea, las manos y sus ruidos son como que reflejan ese carácter o temperamento del personaje, ¿no? Me encanta. Y también, por supuesto, cómo él hace uso de estos brazos, ¿no? Cuando busca los cigarrillos. La verdad que lo hace muy bien. Y cómo este lenguaje corporal refleja ese enojo de él, ¿no? También me gusta mucho verlo cuando se lo ve sentado, por ejemplo, que toma una cerveza y le gusta como. Va, no es que le gusta, ¿no? Pero es como que recuerda, mientras toma cerveza, su pasado, ¿no? Básicamente, la película en resumen es sobre este señor, Nick Nolte, que está desempleado,
Su hermana quiere, bueno, su hermana se intenta suicidar y para que la hermana se recupere, la psiquiatra de la hermana lo llama Nick Nolte para que la ayude para este tratamiento, ¿no? Y bueno, y Nick Nolte y Streisand, que es la psiquiatra, arrancan una, digamos, relación entre ellos, ¿no? Y bueno, y es increíble cómo este personaje evita o ignora mirar al pasado, ¿no? Cómo él omite su pasado por completo y no quiere verlo, ¿no? No quiere verlo y es como que lo omite y no. Es como que su pasado es algo que nunca pasó para él, ¿no? Pero para él poder, digamos, recuperarse o capaz construirse mejor como persona, tiene que cavar profundo y buscar heridas del pasado que son bastante trágicas, ¿no? Bueno, y como dije antes, me encanta la tranquilidad y también la paz que transmite Streisand en la cinta. Es el contraste perfecto con Nick Nolte, porque Nick Nolte en la película es alguien que está totalmente sacado, totalmente excitado también, ¿no? Yo creo que Streisand aporta mucho con su emoción, ¿no? Con su rostro también. Miren mucho, presten mucha atención al rostro de Streisand en la cinta, porque un rostro habla mucho, ¿no? En cambio, lo que habla mucho en la película es Nick Nolte y su cuerpo. O sea, cuando Nick Nolte está enojado, fíjense cómo él hace uso de su cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es muy, pero muy importante en un actor. Y es increíble cómo estos dos actores, con dos elementos diferentes, ¿no? O sea, los gestos de Streisand por un lado y por otra parte el lenguaje corporal de Nick Nolte hacen una pareja para mí casi perfecta, ¿no? Bueno, y tenemos por último a Jeroen Cabré, que es bueno, el que hace del esposo de Streisand, ¿no? Y que hace acá alguien que toca el violín, ¿no? Y bueno, tengo entendido que este actor, bueno, este actor trabajó en una película de James Bond. También trabajó, creo que, en el Fugitivo con Harrison Ford, me parece. Y bueno, tengo entendido que Jeroen Cabré no estudió violín para el personaje, sino que estudió los movimientos de los violinistas experimentados o pro y copió los movimientos a la perfección para poder hacerlo, ¿no? Y para poder, por supuesto, interpretar a este músico, ¿no? En la cinta. Pero bueno, la verdad que acá están todos bien, ¿eh? La verdad que no hay un actor que no me guste. Están todos muy bien, la verdad. Desde el hijo de Streisand, que lo hace muy bien. Creo que aporta este elemento de adolescente retraído, ¿no? Por último, Nick Nolte y Streisand, que hacen, bueno, para mí una pareja perfecta, ¿no? Capaz que me hubiese encantado que Streisand y Nick Nolte terminen juntos, ¿no? En la cinta. Pero bueno, son fantasías que a uno capaz no puede verlas que se cumplen, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el cine también nos da mucho esto, ¿no? Nos da muchos finales tristes y no tan felices como queremos todos. Y también, por supuesto, es la vida misma, ¿no? Es la vida misma. No, no todos, o sea, no siempre queremos que todo termine como uno espera, ¿no? Pero bueno. Gente, esto fue la crítica de la película Prince of Tides, Príncipe de las Mareas. Una gran dirección de Barbara Streisand. Para mí, una dirección perfecta. No entiendo cómo Streisand no siguió dirigiendo, porque la verdad que fue la verdad que un talento de ella para mí. No sé, yo creo que si ella seguía dirigiendo, le iba a ir en su carrera para mí mucho, pero mucho mejor, la verdad. Pero bueno, hay que quedarse con sus canciones y también con sus actuaciones, por supuesto. Pero la verdad que una lástima que no haya dirigido más esta mujer, porque la verdad que acá lo hace para mí perfecto, ¿eh? Increíble. Y Nick Nolte, para mí Nick Nolte, uno de los mejores, ¿eh? Uno de los mejores. Pero bueno. Esto fue todo, gente. Los veo seguramente este fin de semana. Voy a comentar las películas de King Kong. Y seguramente sábado o domingo voy a comentar Justice League.
Veremos, 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 veremos. Porque quiero verla dos veces para tenerla fresca, bien fresca, y comentarla acá en el canal. Así que bueno, gente, esto fue todo por hoy. Los veo seguramente este viernes. Bueno, que tengan buena semana y que la terminen muy bien. Hasta luego.